seguimos en, sin rumbo fijo. Sí. Ahora estamos en Yerbelagua. Sí, en cascadas naturales, petrificadas. Sí. Me contaba Francisco. ¿Y a qué se debe la petrificación? ¿A qué se debe el, que tenga burbujeo el agua? Es por el mismo tipo de minerales que contiene el agua. Entonces esos minerales se van petrificando todo lo que es la parte de las cascadas y contiene como un tipo de gas. Entonces ese gas hace la fuerza que esté como estuviera hirviendo el agua. Por eso lleva el nombre de hierve el agua, por la forma nada más en que está saliendo el agua. ¿Sí? Oiga, me decía que había más antes, ¿verdad? Que sí, más salidas de agua. Antes había más agua. Todo lo que son los canales prehispánicos, ahí es donde corría el agua. Porque los antepasados fueron haciendo todo este tipo de canales que se aprecian aquí, los fueron haciendo ellos. Pero bajaba, ¿no? Digo que hay una cascada petrificada. Hay una cascada petrificada en la parte de atrás. Esas cascadas petrificadas se fueron petrificando por los mismos minerales que contiene el agua. Sí, claro, la sal. Porque ahorita tiene un cierto olor como a mar. Exactamente, como si fuera agua salada, de agua de mar. Exactamente, se ve como agua de mar, nomás que esta es menos salada. Y la de mar es un poco más salada. Pero yo veo esto como si fuera el fondo de mar. Quiere decir que a lo mejor alguna vez esto estuvo cubierto de agua, ¿no? Posiblemente hablo de miles antes, de años. Sí, vamos a hablar de miles de años. Cubierto de mar, de porque mar, esto es como si fuera el fondo del mar. Y pues del otro lado se encuentra lo que es la cascada, la petrificada. Esta que está siempre de ese lado. ¿Siempre estaba petrificada? ¿O hay días del año que no? Hubo muchos años atrás, tuvo agua. Porque en la parte de arriba están igual los nacimientos de agua. Siempre hay humedad, ¿no? Como siempre. Todo el año. Todo el tiempo está así. No cambia ningún mes ni nunca. Por la estación. En tiempo de lluvia se aumenta un poquito el agua. Sube el nivel. Sí, sube el nivel del agua, pero es muy poco, nada más. ¿Y en diciembre hace mucho frío acá? Sí, en diciembre hace frío, pero pues así llega el turismo y a bañarse. Claro. Sí. Está increíble, amigos. Este paisaje es la vida. Sí. La vida es lo más impresionante que he visto. Sí. Y Francisco, cuéntame, esto es uno de los ojos de agua, ¿verdad? Sí, estos son ojos de agua y era un círculo más grande. El agua alzaba como así de tanto. Ajá, sí. Y esta agua es la que corre hacia la parte de la alberca. Uh-huh. Y en la parte de abajo está el otro nacimiento que es... ¿Cuántos hay? En esta área de acá hay 3 nacimientos de agua. Y del otro lado se encuentran otros 5 más. Que lo más increíble de esto es... pensar de dónde viene todo, del centro de la Tierra, ¿no? O sea, ¿quién pues sabe posiblemente de dónde sea el nacimiento real? Posiblemente puede ser como un río subterráneo. Sí. Y estas son como sus respiraciones que tiene. Ah. Es un cráter volcánico, pero en esta ocasión es de agua. Exactamente, ¿no? Posiblemente así puede ser. Como se conecta con ese otro ojo de agua y unos que hay ahí abajo. Sí, los que están del otro lado. Sí, esos son nacimientos de agua también. Pero tampoco quiere decir que estén conectados, no sabemos, ¿no? Nadie posiblemente podrían estar conectados, pero podría estar en la parte de arriba y hacen sus derrames para este lado de acá. Claro. Sí. No para, ¿no? Es algo que todo el año. Todo el año, toda día y noche, los 24 horas y los 300. O sea, lleva siglos haciendo esto. Así es. Francisco, ¿y esta reja? Bueno, esta reja se le puso para que la gente ¿No meta los pies? No meta los pies o posiblemente basura. Los niños, como son niños, pueden traer basura y la meten. ¿Lleva mucho tiempo? Sí, esta ya tiene muchísimo tiempo, como unos 30 años que se le puso. También es una pieza. Sí, sí, para que no se maltrate más bien todos los nacimientos de agua. ¿Estos son los canales, No. Son los que existen en esta área de acá. Acá veo que hay otro ojo de agua, ¿no? Sí, este es otro nacimiento de agua, diferente al que vimos en la parte de abajo. Grande. Y este es un poco más grande. Parece que... pareciera que es como mugre, pero no. Como tipo sal. Como sal. Se vuelve en la mano como que si fuera sal, todo eso. Son minerales. Sí, se ve clarita el agua, pero... Sí, el agua son... Puedo tocar el fondo y todo, ¿no? Sí, claro. Ya cuando mete uno la mano hacia la parte de abajo, saca como un tipo de arena, pero un tipo como figuritas. Ajá.
que esos son los minerales. Sí. Oye, y esto es único en el mundo, ¿no? ¿O sí, hay otro lugar donde existe esto? Pues nos han contado que este es el único lugar que solamente existe aquí en México, que está ubicado aquí en el estado de Oaxaca. Sí, en México, sí. ¿Y los canales son estos, entonces? Sí, esos son los canales prehispánicos, estos son los, como los filtros de agua que le hacían. Ajá. Para que el agua se pueda... ¿Y hacia dónde llegan? ¿Entonces hasta allá? Llegan hasta la parte de abajo. Ok, ¿todo el canal va hacia allá? Sí, todos los que están en la parte de arriba son los canales prehispánicos. Increíble, Francisco. De sí. Verdad, dan ganas de quedarse para siempre aquí. Amigos, llegó el momento de la despedida. Esto es Sin Rumbo Fijo, desde Oaxaca. Hierve el agua. Gracias, Francisco. Voy gracias, que más, vuelvan ¿verdad? A regresar. Claro que sí. Esta es su casa, hierve el agua. Toda la gente está invitadísima. Gracias. Yo me voy a quedar un rato por acá a okay. Mirar la... Que se diviertan. La magia y la majestuosidad de esto. Seguimos en Sin Rumbo Fijo desde Oaxaca y estamos en Zicatela. Si ustedes se preguntan por qué traigo este outfit, es porque esta es una de las mejores playas del mundo para surfear. Así que yo ya vengo toda preparada, vamos a ver si se me da la oportunidad de hacerlo. Por lo menos puedo aprender lo más básico. En este momento quiero preguntar algunas cosas a algún amigo que está por aquí. Hola, hola. ¿Puedes venir para platicar conmigo un ratito? Claro. ¿Cómo te llamas? Godo. Godo Vázquez, salvavidas. Godo, muy bien. Así es. Oye, Godo, cuéntame una cosa. ¿Qué tan difícil es lo que haces aquí? Bueno, como estamos en un área prácticamente fuerte como es el surf, que es un deporte de alto riesgo, y una de las playas a nivel mundial conocidas, pero por su peligrosidad y fuerza del oleaje, es muy fuerte y tienes que estar entrenando, poniéndote al 100 todos los días, ¿no? Ya puede ser corriendo, nadando, barisurfeando o surfeando. Estoy viendo como a esta hora si hay surfistas, pero cuéntame si hay alguna hora como hora pico para venir a surfear o como cuántos vienen al día. En la mañana puedes encontrar de 100 hasta 200 surfers, ¿no? Dependiendo de la ola, si es buena. ¡200! O... Sí, y de todas partes del mundo, colores y sabores. Yo vengo equipada, o sea, yo traigo, mira, trajecito de surfer y todo eso, pero la verdad no tengo nada de experiencia. No sé si tú me puedes apoyar o quién me puede apoyar para... esta parte de llegaste, aprender. Mira, Puerto Escondido está llena de instructores de surf, de surfers de muy alto nivel, y bueno, claro que sí tenemos el amigo que te pueda enseñar, ¿no? Lo básico para que puedas divertirte ahí corriendo una ola. Pues háblale a un amigo, ¿no? Sí. ¿Va? ¿De una vez? ¡Órale, va! Empecemos. Ok, perfecto. Bueno. Y bueno, ahora sí estoy ya con mi instructor de surf, Isra. Cuéntame qué tan difícil es esto, si yo nunca he surfeado y quien nos esté viendo tampoco lo ha hecho, ¿cómo lo podemos lograr? Ok, todo consiste en la práctica siempre, es como andar en bicicleta, cuando tú empiezas a andar en bicicleta, obviamente tienes sus caídas, pero si persistes, lo llegas a lograr. ¿Me puedes explicar, Isra, cuáles son los pasos para surfear? Para explicarte rápido, tenemos aquí esta tabla que se le conoce como el longboard. Lo primero que debes de aprender de la tabla es esta línea. Esta línea se conoce como el alma. Esta línea nos divide a la mitad del cuerpo. Si puedes acostarte. Ahora bien, la espalda va un poco erguida, viendo hacia enfrente. El remado de esta tabla es lento, siempre con mano de paleta para poder jalar esa agua. Ok. Nos vamos a parar, ponemos las manos en posición de lagartija. ¿Manos en posición de lagartija? Sí. Y levantamos de esta manera, manteniendo la pelvis. Flexionamos la pierna de apoyo trasera. Y de aquí levantamos. 1, 2 y 3. Exacto. Quedaría así. Sí, siempre mantén flexionadas tus rodillas para que no pierdas el balance. Siempre. Ahora, tienes... ¿cómo sé si es este lado o para el otro? Ok. Hay un reflejo natural que tenemos, que si tú te paras aquí al lado de mí, ajá, y si yo te empujo, este pie es el que te da el soporte. Y si yo te empujo a ti, tú también. Sí, es algo natural okay, que tenemos, ¿no? Tenemos teoría, vamos a empezar a practicar. ¿Ok? Sí. Va, ahora empecemos. Vamos.
Seguimos en Sin Rumbo Fijo desde Oaxaca y como obviamente en cualquier lugar no puede faltar la vida nocturna, pues aquí la estamos disfrutando ya, pero no con cualquier compañía, ¿eh? Quiero presentarles a los meros meros del surf. ¿Cómo inicia el surf? Pues tengo entendido que hay una historia, se supone que cuando hubo un eclipse aquí en 1970, fue en los primeros inicios de conocer esa playa de Puerto Escondido. Según se dice que una persona americana de Texas, de Estados Unidos, fue la indicada que descubrió esta playa de Zicatela. Puerto Escondido fue resaltando, y tanto así que ahora actualmente pues, es una de las mecas más importantes de México. Porque sí, yo es lo que tenía entendido, que obviamente Zicatela es de las mejores playas, pero no solo en México, sino en el mundo, sí, para surfear, porque vienen de todos lados, ¿no? Sí, es. Todos nos visitan por esta playa, principalmente por Zicatela. Y por alrededor, porque toda la costera, todo lo que es México, hay olas increíbles. Aquí al sur, que se llama Salina Cruz, el campeón mundial, que se llama Kelly Slater, su playa favorita es aquí cerca de Puerto. ¿A ti qué te mueve? ¿Por qué es surfear? Pues es mi pasión, es lo que me gusta hacer y siempre desde muy chico, como mi papá se movió aquí a Puerto Escondido, era como ver a toda la gente deslizarse por las olas y era como wow. ¿Dónde hacen las competencias, por ejemplo, las del mundo? ¿Dónde son? Es un tour mundial, por casi todo el mundo pasa ese torneo. Es un circuito. Sí, es un circuito como que solo están los top 30 en el mundo. Y entre ellos 30 van viajando a diferentes lugares y compitiendo entre ellos. Tienes que hacer muchos, muchos eventos antes para conseguir puntos para llegar a estar con ellos, ¿no? Claro. ¿Y tienen que practicar todos los días? Sí, es un gran entrenamiento. Es que también no nada más es surfear, sino que también necesitas un entrenamiento. Correr, nadar. Sí, lo que aquí en el sur lo que nos ayuda mucho es nadar. Nadar, y la apnea. Correr y la apnea. Apnea es lo como practicar fuerte, abajo del agua tu respiración. Cuando tú surfeas Zicatela, aquí lo que más te pide es tener condición. Tener mucha respiración. ¿Vas a aguantar respiración abajo? Sí, claro, sí, así es. Lo que más te pero se supone que todo el surf es arriba, ¿no? Sí, no. Pero hay que saber también a la hora de que un swell llega o un sec llega enfrente de ti y no hay la posibilidad de cruzarla, entonces tienes que tener esa condición física, esa elemental, y tener en mente a la hora de que la ola te cae encima, saber más o menos la orientación para poder salir. ¿Qué haces en tu tiempo libre más y rápido? O sea, además de surfear, ¿qué te gusta hacer? No, entreno. O sea, tú vives 100% en el surf. Sí. A mí me encanta que todos tienen un común denominador, que es el amor al surf, las ganas de representar a México fuera y un hambre y una sed de triunfo enorme. Así que de verdad yo les quiero agradecer por su tiempo, quiero agradecer por esa entrega total al surf, y porque además a partir de hoy yo también ya soy fan. Oye, ¿y qué onda? ¿Me enteré que cantas? ¿Se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Que yo canto. Hace algo así de academia, creo, ¿no? Ustedes estaban muy chiquitos, seguramente fue hace 10 años de mi academia, pero sí, sí canto. ¿Quieren cantar o qué? A ver. Pero ya, cántenla conmigo. Pero como, a ver, ¿cómo qué canción te gustaría? No me falta el mariachi. ¿Puede ser algo así como de mariachi? Sí. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. ¡Ay! Un pedacito, me falta el mariachi, pero seguimos aquí bailando, cantando, gozando. Son promesas del surf. Silvestre, muchas gracias, pionero del surf también. Seguimos con mucho más aquí en Sin Rumbo Fijo. Y sigue. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? ¡Ay, ya! ¡Wow! Seguimos en Sin Rumbo Fijo desde Oaxaca. Realmente ha sido un viaje fascinante, lleno de lugares increíbles, de actividades hermosas. Unas me tocaron a mí, otras a mi querido Víctor, otras juntos. Pero bueno, me guardo una actividad muy especial para el final. Sentimientos encontrados porque realmente no quiero que se acabe este viaje, pero sí es mi última actividad y la quiero compartir con ustedes porque he querido hacerla durante toda mi vida. Siempre me han dicho que liberar tortugas es algo hermoso. Pero bueno, vamos a descubrirlo. En este momento, mi querido Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Oye, cuéntame, ¿en qué playa nos encontramos ahorita? Esta es la playa Bacocho. Playa Bacocho. Y cuéntame a qué te dedicas.
Bueno, nosotros trabajamos con una cooperativa que se llama Vive Mar, que conservamos tortugas marinas desde toda esa playa y 20 kilómetros a la derecha, totalmente de tortugas marinas. O sea que esta playa es de las favoritas para las tortugas para venir a dejarnos sus huevos. Así es, aquí viene, nos acompaña la tortuga golfina, la tortuga prieta, la tortuga laúd y en menor escala la de Carichamón. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, hacemos monitoreos nocturnos, buscamos las tortugas en la noche, capturamos los nidos con mucho cuidado, los llevamos a un corral de anidación para su protección y una vez que nazcan las crías, pues ahí vamos a la liberación. En cuanto nace la tortuga, ¿cuánto tiempo tienen para venir a dejarlas a la playa para liberarlas? Sí, es una hora nada más para que se activen, para que se puedan ir bien, bien fuertes, porque si se retienen se van a ir cansadas. ¿Qué especie es esta tortuga? Esta es la especie golfina, es la que más hay en las costas de Oaxaca. ¿Ya pueden ver ellas? Sí, ya pueden ver. Si ven, oyen, huelen. ¿Pero qué la marea no la regresa otra vez? Es que yo veo que están las olas súper fuertes, siendo sí, que nos van a regresar ahorita. Sí, ellas son fuertes nadadoras y eso no les hace nada. Oye, dime, ¿tú qué sientes cada vez que vienes y liberas tortugas? No, es algo muy hermoso. Hacer esto me encanta, me siento muy bien realmente, porque siento que estoy haciendo algo. ¿En serio? Sí, qué bonita labor la que hacen ustedes. Yo la verdad quiero también liberarme de cosas negativas. Quiero hacer algo muy bueno por mí, por la playa. Por el mar, por las tortugas marinas. Claro. Y a mí me encantaría saber qué se siente esa experiencia de liberarlas. Así que, ¿cómo ves si lo hacemos? Sí, claro, vamos a empezar. Sí, claro que sí. Bueno, cuando vienes, ¿qué haces? ¿Ponen las tortuguitas en estos...? Por ejemplo, nosotros utilizamos estas jicaritas para liberarlas. Entonces, se pueden tocar directamente por los químicos que tiene uno en la mano, sea por cremas, por repelentes. No la vamos a tocar nunca la tortuguita, la vamos a poner en estas jicaritas. Entonces yo, por ejemplo, invito a los demás campamentos que trabajan con tortugas marinas, que ya no lo hagan en la mano, que lo hagan con las jicaras y no las tocan directamente y seguramente son crías que van a regresar. ¿Qué te parece si hacemos una competencia, Hugo? Me parece muy bien. Dicen que el paso de tortuga es bastante lento. Sí. Yo siento que voy a elegir una bien rápida y que le va a ganar a la tuya. Órale. Va, bien. Ok. ¿Dónde está mi morenita? A ver, ¿y cómo le hago para que entre aquí? Hay que tomarla así con arenita. ¿Con arenita? Sí, para que... Mira, esta está como de pancita y siento que a la hora que la voltee... Esa es la buena. ¡Oh! Sí, sí. Es una pequeña nena. Se llenaron los ojos de arena, va a poder ver el camino, pero aún así siento que va a ser rápido. Vámonos Me gustaría que le pusieras un nombre. Ella se llama... ¿cómo le pondremos? Le vamos a poner... Sí, que se llame Morena. Morena, ok. ¿La tuya? Esta se va a llamar Lilo. 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 Morena contra Lilo. Ok. Ok. Empieza la carrera Morena contra Lilo. ¿A quién le van? Apuesten. ¿A quién le van? Pues yo le voy a Morena. ¿Cómo le hago? Nada más la dejo aquí. Esta aquí nomás de la de ladito. Vamos, Morena, tú puedes. Órale, Lilo. Corre. Vamos, ahí va. Vamos. Sí, creo que me iba a ganar. No, ve, seguro que no nos la regresa el mar. Corre. Ve, no, mi Morena va, pero a paso veloz, ¿eh? Ahí va. Me la dejaron de pancita. Ahorita no la van vale. a volver a regresar y finalmente. Se la lleva, ¿verdad? ¡Ganó mi Morena! Yo le vi desde que estaba de panza que claro, tenía ganas de llegar corriendo. Sí. Traía muchas ganas, sí. Muy bien, oye. Ahora creo que es momento. Ah, no, la tuya ahí va. Ya, creo que mira. No, te la regresaron hasta la orilla. Creo que sí, qué bueno que no le apostaron al hilo, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos con las demás? Sí, hay que liberar todas para que se vayan todas juntas. ¡No, espérate! ¡No corras, espérate! ¡No! ¡Uy! Se pasó para el otro. Okay. Vamos, que esta ya quiere saltar. Vayan a casa. Ahí está. No, es para el otro lado. No, aquí. Ok, pero una vez que entran... Se van a enfrentar obviamente a miles de cosas para poder seguir. Sí, claro, ahorita ¿no? van a enfrentar a los depredadores del mar. Okay. Ya ahorita ya la libraron de los depredadores aquí de la tierra, que son los perros, los coyotes, los tlacuaches, mapaches, aves, cangrejos. Van a vivir por un año aquí al frente. Ah, por aquí cerquita. Y para el viaje, por ejemplo, van a recorrer como 5 kilómetros. Llevan una reserva de comida que les alcanza hasta por unas semanas sin buscar alimento.
De verdad que sí, son de las cosas que se siente tan bonito aquí adentro, ¿no, Hugo? Así es. Te hace sentir mejor persona. Claro. Y además cuando las ves como van trabajando y luchando por llegar a la playa, llegar al mar, claro, dices, vale la pena todo lo que se hace. Sí, ahí es donde todo lo que se hizo, dice uno, valió la pena. Bueno, lo que ustedes hacen, obviamente, yo ahorita que me colé y de verdad gracias por la invitación. Dime que van a estar bien las tortuguitas, por favor. Van a regresar y muy bien. Hubo muy buena vibra. Yo te quiero un abrazo, Hugo, de verdad, muchas gracias, porque además de que se siente tan bonito, claro, esta fue la actividad con la que despedimos este programa súper especial de Sin Rumbo Fijo desde Oaxaca. Y bueno, cerramos con broche de oro, con una experiencia bonita, que nos va a sentir bonito, lindo, nos sentimos mejores, más liberados, mejores personas. Y bueno, así cerramos este programa. Sí, pues enhorabuena. Me voy de aquí, me voy de Oaxaca siendo una mejor persona y eso es lo que de verdad se agradece de cada viaje. Hasta muy pronto. Bueno, espero que hayan disfrutado y conocido mucho más de Oaxaca. Esto fue Sin Rumbo Fijo. Bye. Dicen que todos los viajes te cambian. Que nunca regresas siendo la misma persona y yo creo que es cierto. Puedo decir que esta experiencia aquí en Oaxaca ha cambiado mi vida totalmente. Mi forma de pensar ha cambiado. Mi perspectiva hacia la vida, hacia los problemas. Habiendo recibido tanta energía de su gente, de sus paisajes, de sus sabores, de sus colores. Creo que no hay nada mejor que poder respirar, cerrar los ojos y sentir. Y a veces pienso que la vida es injusto porque dura tan poco. Sin embargo, el mundo es tan grande. Está lleno de lugares, lleno de pedacitos de magia. A veces nos encerramos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en la forma como nos ha educado. Y cuando conoces la variedad, se te abre el mundo, te abre la cabeza. Empiezas a mezclar todo eso y encuentras respuestas. Yo creo que todos necesitamos ese momento de estar con nosotros mismos. Y a veces, por estar concentrados en el trabajo, las preocupaciones, la casa, no tenemos ese tiempo y ese espacio. Me voy conmovido por la grandeza de este estado, la pureza de la gente que se entrega sin importar nada, que te brinda siempre una mano, algo de comer. Me confieso enamorado de Oaxaca, me confieso enamorado de viajar. Así, sin rumbo fijo.